pues se caracteriza por llevarte las informaciones fresquecitas, todo lo que está ocurriendo en la ciudad corazón, en la región, pero también en todo el país. En este momento hacemos contacto directo con nuestra querida compañera Yarlín Candelario. Yarlín, ¿dónde que tú estás? Muchísimas gracias, mi querida Lady. Ay, sí, señor, yo estoy feliz. Porque cuando yo me encuentro en un lugar como este, de verdad, donde usted puede pasarla bien, chulo, pero sobre todo con las informaciones que tenemos que brindarle a continuación. Atención, estoy en McDonald's. Sí, me encanta. Y me encuentro acompañada precisamente de José Joaquín, quien es el propietario de las franquicias aquí en la República Dominicana, en nuestro querido Santiago, Ciudad Corazón. Bienvenido a Buena Noche. Gracias, Charlín, gracias por recibirme en tu programa. Bueno, en el programa del cocodrilo. Un saludo al cocodrilo allá. Ya quisiera yo, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de un mecanismo que ha implementado toda la empleomanía de McDonald's, encabezado por usted. Ya lleva unos años realizando este tema, que es puertas abiertas, pero en esta ocasión quiere extender la invitación a todo el público, precisamente consumidor de McDonald's. Sí, bueno, en realidad aquí queremos que todo el público y todos los televidentes del programa de Nelson Javier, Buenas Noches, puedan y entiendan y vean lo que queremos hacer aquí hoy, y que estamos presentando el programa de puertas abiertas en McDonald's, que no es más que eso. Estamos abriendo nuestras puertas a nuestras cocinas para que cualquiera que así lo desee, en cualquier momento, pueda solicitar ver qué hacemos detrás de ese mostrador. Todos nuestros controles de calidad, higiene, la seguridad alimenticia con la que manejamos los alimentos en el día a día y por la que nos caracterizamos a nivel global. Le estamos invitando a todos los televidentes y a todo el mundo a que vea qué hacemos, y estamos abriendo las puertas de nuestra cocina para todo el mundo. Así es, qué bueno es saber que la gente, aparte de disfrutar de un almuerzo, de una comida, un desayuno, una cena que tanto le gusta, sobre todo a los niños, especialmente, aparte de puedan ver cómo se realiza, precisamente cuáles serían esos requisitos para poder acceder a las cocinas de McDonald's. Bueno, en realidad ninguno. Simplemente si estás comiendo en cualquiera de nuestros restaurantes y quieres ver qué hacemos detrás de nuestra cocina, pregúntele al gerente de turno y él con mucho gusto los pasará y les enseñará un tour guiado donde verán cómo procesamos los vegetales, cómo mantenemos la higiene y la calidad en cada uno de los procesos, cómo mantenemos la cadena de frío y un sinnúmero de detallitos que son lo que hacen la diferencia en cuanto a la seguridad alimenticia para poder garantizar a todos nuestros consumidores esa rica hamburguesa de McDonald's como siempre la tenemos para ustedes. Importantísimo también saber cuáles establecimientos específicamente estarían disponibles para puertas abiertas, si estarán todos los de Santiago o si es uno en específico. Todos los restaurantes de Santiago tienen este programa disponible. Tenemos aproximadamente 10 años haciéndolo y hace 2 años migramos a este formato donde no hay que pedir ni anotarse en ningún listado. El que quiera saber qué hacemos, simplemente pregúntelo, lo pasamos a que vea sin tapujos, sin misterio, todo lo que hacemos en nuestras cocinas día a día. José, importante también destacar si habrá un horario específico para que la gente pueda venir a disfrutar, y también importante destacar cuál es, bueno, primero vamos con el horario, a ver si hay un límite de horario específico. Siempre y cuando estemos laborando, en cualquier momento, el que esté almorzando, cenando, desayunando, si quiere ver lo que hacemos, más que bienvenido. Denle un minutico si estamos muy llenos e inmediatamente lo vamos a hacer pasar. Todos nuestros gerentes están capacitados para hacer este recorrido y llevar todos los controles que van a ver en esta experiencia día a día, minuto a minuto. O sea que pueden venir cuando lo deseen. Ahora sí, la otra preguntita era tiempo. ¿Habrá un límite de tiempo? Dígase de tal fecha o hasta qué tiempo tenemos puertas abiertas, ¿siempre? Tenemos pensado dejar esto abierto. Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, aquí no hay nada. Nuestra calidad, lo que queremos es que vean todo el esfuerzo que hacemos día a día con la calidad para poder darle comida segura
a ustedes, nuestros consumidores, aquí en McDonald's. Qué bueno, muchísimas gracias de verdad por recibirnos. Miren, Pedro, acompáñame aquí, por favor, porque tú sabes que uno de los consumidores más especiales de este tipo de comida son los niños. Hola, mi amor. Saluda, saluda al público de Buenas Noches. Hola. Saluda, mándale un saludo a tu mami, aprovecha. Hola, mami. ¿Cómo se llama tu mami? Naomi. Naomi, miren, ellos están disfrutando. Ah, también, Pérez, por aquí un saludo. Hola. ¿Mande saludo? Hola, tía. Bueno, señores, mientras los niños siguen disfrutando aquí, yo voy a ordenar mi McDonald's en este momento. Mientras regreso al estudio, buena noche.